Una noche de sentimientos encontrados, así definía Martín Baeza de Rubio el final de la primera edición del Festival Internacional de Música de Almansa, porque se conjugaban las ganas de descansar después del duro trabajo realizado por tantas personas y al mismo tiempo la pena por ver que terminaba. Era una noche de agradecimientos desde a los artistas, a las instituciones, a los voluntarios y a todas las empresas y colaboradores. De verdad sinceras a la reacción que ustedes han tenido como público, al público de Almansa, a las reacciones que encuentro en la calle, a las llamadas que tengo, en fin, a todos los agradecimientos que me muestran. Yo quiero decirles que el agradecimiento lo tengo yo a ustedes y que todos los músicos están encantados de haber estado esta semana aquí. Por este motivo se apuraba la noche para entregar dos nuevas distinciones como patronos de honor a artistas que colaboraban como solistas en este último concierto, a Carla Marrero y Gabriel Escudero. Pero la entrega del diploma de patrono de honor más emotiva era la que se hacía al Ayuntamiento de Almansa, reconociendo a la institución, se reconocía el apoyo recibido por parte de todo el pueblo de Almansa. Excelentísimo Ayuntamiento de Almansa. A la institución le nombramos patrono de honor. Creo que es la institución que nos representa a todos. Es una manera también de hacer patrono de honor a todo el pueblo de Almansa. El concejal de Cultura y el alcalde recibían este reconocimiento. Alfredo Calatayud aseguraba que ha habido dos triunfadores en el festival: la música, con Martín Baeza de Rubio a la cabeza, y el público, puesto que más de 7.000 personas han pasado por el Regio estos 10 días. En primer lugar, la música, con Martín de Albarmín, en su máxima representación junto a toda esta gran gente que nos ha permitido disfrutar de ella. Y si la música ha sido uno de los grandes triunfadores del festival, el otro ha sido el público. Habéis sido vosotros, todos vosotros, las más de 7.000 personas que han pasado por este festival durante estos 10 días. También reconocía el esfuerzo de todos el alcalde, que aseguraba que esa suma permitirá que los frutos se disfruten en años venideros. Todo este esfuerzo, no me cabe duda que coincidirán todos conmigo en que ha merecido la pena. El esfuerzo de las instituciones, el esfuerzo de los voluntarios, el esfuerzo de la Fundación. Todos unidos hemos conseguido algo especial, algo muy importante para Almansa, cuyo fruto probablemente lo veremos más todavía en los próximos años. Se apuntaba así por todos la seguridad de que el próximo año hablaremos de la segunda edición del festival, como así lo ratificaba también el vicepresidente de la Fundación, que apuntaba que la segunda edición, la de consolidación, será si cabe más importante que la primera. Mañana o el lunes, por dar unos días, empezaremos a trabajar en lo que es la segunda edición, que para nosotros es si cabe más importante, porque significaría la consolidación de un evento primordial para Almansa, impensable hasta ahora, pero que hemos visto que es capaz, gracias al trabajo de Martín y de una serie de personas que han tenido fe en este proyecto. En agosto tendremos dos nuevos conciertos en el Castillo.